¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Como todos los lunes aquí estamos, ¿sí? Con invitados, con algunas reflexiones, con algunas preguntas y las respuestas de los invitados sobre temas que nos interesan sobremanera, ¿no? Usted habrá advertido en los últimos tiempos, acá en el programa, igual que en la radio, hemos hecho como si fuera una saga, ¿no? Una serie de reportajes con docentes, investigadores del CONICET, investigadoras, doctoras, doctores, que forman parte del Departamento de Economía de un instituto que se llama, si la memoria no me falla, Instituto de Estudios Económicos y Sociales, y que han hecho, bajo la tutela de la doctora London, una serie de trabajos muy, muy interesantes, por lo menos para nosotros, por eso la difusión, que pintan de cuerpo entero lo que pasa en Bahía Blanca, ¿no? Digamos, porque es un estudio enfocado hacia la realidad económica y social de la ciudad, que a veces uno que transita por las calles más o menos de siempre, que transita más o menos por los grupos humanos más o menos de siempre, no sé si alcanza a tomar magnitud de lo que pasa, como decimos nosotros, en la otra ciudad. Y en algún momento hay que empezar a pensar en esa otra ciudad. Hoy va a estar aquí con nosotros, ya está, de hecho, vamos a hablar dentro de un ratito, la doctora María Marta Formichella, que en el marco de este programa integral ha hecho un trabajo, un estudio de campo sobre lo que significa la pobreza educativa. Y la verdad es que es un punto interesante. Así como hemos hablado pobreza energética el otro día, el lunes pasado, como hemos hablado anteriormente de la pobreza multidimensional, digamos, ella nos va a hablar de lo que significa la pobreza educativa, con algún correlato respecto del futuro que a mí me parece muy interesante, digamos. ¿De qué manera esta pobreza educativa que los sectores vulnerables viven hoy en Bahía Blanca condiciona el futuro de miles de personas que transitan por la misma calle, que toman eventualmente los mismos colectivos y que van a las mismas calles? Por un lado. Por otro lado está el doctor Marinello, Alejandro Marinello. No es la primera vez que lo hemos invitado. Me gustó mucho conversar con él. Profesor de dos materias, Departamento de Derecho, Política y Derecho Internacional Público. Así es, ¿no? Entonces, vamos a hablar de lo que pasa en el mundo. A ver, la Argentina tiene sus problemas estructurales, digamos, para lo de nuestra generación, de hace 3-4 décadas, para las generaciones más grandes que nosotros de hace 50, 60, 70 años, qué sé yo, tiene problemas estructurales que no vale la pena comentar acá. Ahora, el contexto internacional también condiciona. Y a veces me parece que uno no, así como no toma dimensión de lo que pasa a 15 cuadras de nuestras narices, acá, en Bahía, tampoco me parece con esa visión tipo ombligo que tenemos, que la Argentina es el centro del mundo y no es así, nunca lo fue, no sé si algún día lo será, no sé, por decirlo de alguna manera, pero hay un sentido aspiracional, parece que, no, nosotros no, 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 acá, la Argentina, Bahía vive en un país, la Argentina, y la Argentina vive en un planeta, el mundo, y el mundo se condiciona, hay tensiones. Lo que está pasando hoy en el mundo patas para arriba, como consecuencia de la pandemia y como consecuencia de la guerra, digamos, en la que no solamente hay que mirar
Ucrania-Rusia, ¿no? Ahí están jugando todos. Un momento político de la coyuntura internacional en donde no hay malos acá y buenos acá, ¿no? Esto está absolutamente claro, al menos para nosotros. ¿De qué manera influye esto? ¿De qué manera hay que mirarlo? Bueno, hay un dato de estas últimas horas. La Argentina lleva gastados, como consecuencia de la guerra, en este momento, 5.000 millones de dólares como consecuencia de lo que ha aumentado la energía a partir justamente de este conflicto. ¿Influye o no influye? Claro que influye. Mucho. Y cada vez más. En un mundo que está así, patas para arriba. ¿A ustedes les parece que los alemanes, los ingleses, los italianos, los norteamericanos, los españoles, los suizos, los holandeses, hoy están viviendo en el mejor de los mundos? Claro, al lado nuestro, que ellos tengan un 10% de inflación, nosotros estaríamos haciendo una fiesta todas las noches en la Plaza Rivadavia, ¿no? Pero las estructuras son absolutamente diferentes y los condicionamientos también. Hay que prestarle atención a eso para entender qué es lo que está pasando hoy. Y como yo siempre digo, nosotros desde nuestra tarea también debemos ser interpelados. Vamos a hablar con un colega al que aprecio mucho, que es Sergio Donati, que es un hombre de esta casa. Ya volvemos con la doctora Formichele. Formichela, perdón. ¿Sabes cuánto tarda nuestro planeta en generar un centímetro de suelo fértil? 1.000 años, 50 generaciones de humanos. El suelo nos alimenta. Cuidemos el suelo. Profertil, vida para nuestra tierra. ¿Sabías que existe un listado de especies arbóreas por calle para que sepamos qué árbol plantar? Consulta el mapa en www.bahia.gov.ar/mapa-de-arbolado. Preservemos el medio ambiente. Construyamos futuro. Ordenanza 16.859. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. Un nuevo concepto en estaciones de servicio. Alemi Perú, un punto de encuentro. No se trata solo de cargar combustible, es mucho más que eso. Alemi Perú, Rodopetrol. En Espacio Tecno, impulsamos esas ideas innovadoras y damos rienda suelta a la creatividad. Te esperamos de lunes a viernes, de 9 a 21 horas, en Fitzroy 682. Espacio Tecno, un lugar para descubrir. Un lugar para capacitarte. Un lugar para emprender. Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Noviembre, en el puerto de Bahía Blanca, seguimos festejando junto a vos. 19 y 20 de noviembre, fiesta de San Silverio. Homenajeamos al santo patrono de los pescadores. Shows locales, nacionales e internacionales. Comidas típicas, bailes y mucho más. 25, 26 y 27 de noviembre, fiesta de la tradición. Celebramos nuestra identidad e historia. Marcha de los bombos, paseo gaucho, peñas y el cierre con Peteco Carabajal. Noviembre, en el puerto de Bahía Blanca. Conectado al mundo, unido a vos. Bueno, está la doctora María Marta Formichela. ¿Lo dije bien? Sí, está muy bien. Bien bahiense. Bien bahiense, ¿cómo sí. estás? Un gusto. Un gusto, muy gracias bien. Gracias por haber venido. No, bueno, a ver, datitos para que la vayamos conociendo. Nació en Bahía Blanca en 1978, estudios primarios y secundarios en el Colegio La Inmaculada, casada, 3 hijos, Joaquín, Guadalupe, Luján, 4 añitos tiene Luján.
estudios de licenciatura y de doctorado en economía en el ámbito de la UNS, investigadora del CONICET, profesora adjunta de la Universidad Nacional del Sur. No quise poner la materia porque era medio larga, pero decíla, claro. Es larga, sí. Es larga, ¿no? ¿El título cuál es? ¿Cómo es? Indicadores económicos y cuentas nacionales. Indicadores económicos y cuentas nacionales. ¿Cómo debo interpretar eso de cuentas nacionales? A ver, en términos sencillos, ¿viste que una empresa lleva su contabilidad? Sí. Bueno, sería la contabilidad a nivel nacional. Con cuentas ¿de los organismos nacionales? No, de todo. Por ejemplo, aprendes a calcular el Producto Bruto Interno. Ah, te entiendo. Los indicadores típicos de inflación, de otros precios. Entiendo. Bueno, la señora es la que hizo este estudio sobre la pobreza educativa en Bahía Blanca. Nos trajo una serie de cuadros. Yo elegí aleatoriamente los que me parecieron más importantes. Está bien. Para que la gente entienda, el televidente entienda de qué estamos hablando. Vos lo vas a explicar, no yo. Vamos al primero, Rubén. A ver, ¿cuál es el clima educativo en el que crecen los niños, niñas y adolescentes bahienses? ¿Qué es el clima educativo? El clima educativo es una definición que con mi compañera Natalia Kruger, con quien hicimos el estudio, tomamos de UNESCO y se define como el promedio de años de estudio aprobados que tienen las personas que tienen 18 o más años en un hogar. Entiendo. ¿Y acá cómo estamos? Acá, por lo que veo, está resaltado 35%, cerca de 71.000 personas. A mí me gusta utilizar esto. Cerca de 71.000 bahienses vecinos no tienen hoy el título secundario. Exacto. La definición que yo te daba surge de primero mirar esto, ¿no? ¿Cuáles son los niveles educativos? Y después de ahí tenemos el clima educativo en los hogares. ¿Y por qué ustedes hacen hincapié en el título secundario? A ver. El tema es así. Con el nivel secundario concluye la educación básica. Claro. Que se define como el nivel educativo que cualquier persona necesita para desarrollarse, no solamente en el ámbito laboral, sino también en la vida civil. Años atrás se consideraba al nivel primario. Sí, claro. Con el correr del tiempo se llegó a la conclusión de que es el nivel medio el que se requiere. Yo te voy a contar una anécdota familiar que tiene que ver con esto, siempre la recuerdo. Mi vieja, ¿sí?, en Cerri, terminó segundo grado, ¿sí?, claro, porque tuvo que salir a laburar. Mi viejo, ¿sí?, terminó sexto grado. Y yo recuerdo cómo la cargaba mi viejo a mi vieja diciéndole: cállate que vos no terminaste la primaria y yo sí. Claro, porque se fue expandiendo la posibilidad de estudiar con el tiempo. Y bueno, sí, antes tener la primaria te marcaba una diferencia. Ahora necesitas el nivel medio. Vamos al próximo cuadro. Clima educativo de los hogares. ¿Ahí qué hicieron? ¿Una división? Claro. ¿Cómo hicieron tus otras compañeras entre sectores vulnerables y sectores no vulnerables? Después lo hicimos. Primero calculamos esto que yo te comentaba antes. Y vimos que hay muchos hogares, o sea, alrededor de 40.000, que representan 40%, que tienen un clima educativo bajo o medio bajo. ¿Qué significa esto? Que ese promedio de años de estudio de los adultos no llega a 12. Es decir, que uno de los dos, pensando en que hay dos adultos, puede haber más, pero pensando en dos, uno de los dos no terminó el nivel secundario. Te entiendo. Y tenemos unos 3.000, casi 200 hogares, que el clima educativo es bajo. Es decir, que ese promedio es menos de 6 años. Es decir, que o ninguno de los dos o alguno no terminó el primario. Exacto. El primario. Y hay estudios que exceden a este, pero que hemos realizado con estadísticas más complejas que muestran. Perdóname sí, que porque me quedé prendido con esto. Sí. Ahí abajo, y vos lo dijiste recién también, un 40%. ¿Ese 40% qué es? ¿Los hogares que ustedes censaron, encuestaron? ¿Cómo es? Claro, el 40% de los hogares que nosotros encuestamos tiene un clima educativo bajo o medio bajo, exacto. En algunos casos, como dijiste, alguno de los dos en el promedio no terminó la primaria siquiera. Claro, en el caso de clima bajo, que tienen menos de 6 años promedio.
Vamos a la próxima, al próximo cuadro, por favor. Diferencia, este es un punto importante, me parece. Sí. Porque tiene que ver con esto que me parece a mí, ¿no? Por eso lo elegí. Que tiene que ver con esto sobre lo cual venimos haciendo hincapié de hace tiempo, ¿no? Como uno tiene la impresión, a poco de andar por la ciudad, como que hay dos ciudades absolutamente diferentes, ¿no? Como hay dos mundos diferentes, también hay dos ciudades diferentes. Barrios vulnerables y no vulnerables. Sí, nosotros el concepto de vulnerable y no vulnerable lo tomamos de la Secretaría de Estadísticas del municipio, que tiene dividido los barrios de acuerdo al acceso a servicios en vulnerables y no. Y cuando miramos estos indicadores de la educación de los adultos, se ve claramente la diferencia. Por ejemplo, los hogares con clima educativo bajo o medio bajo, el porcentaje es mucho mayor en los barrios vulnerables, que son los azules. La línea azul. Exacto. Lo mismo si miramos las personas que han completado el secundario o las personas que tienen un título superior. Los que, digamos, no han completado el secundario, es mucho mayor la proporción si vemos la línea azul. Y los que tienen un título superior completo, es mucho menor la línea azul. Es decir, que hay una diferencia entre barrios vulnerables y no vulnerables. También en este punto, en cuanto a la calidad educativa, claramente. No solamente, sí, como hablábamos respecto de la pobreza energética o la pobreza multidimensional, si tenés inodoro, no tenés inodoro, si tenés baño, no tenés baño, sino que además se nota en esto también. Sí, se nota en todos los indicadores socioeconómicos que los barrios vulnerables están en una situación de desventaja. No son compartimentos estancos, está todo unido. Uh-huh. El conflicto social, exacto, la degradación, tiene que ver con todos los aspectos cuando vos mirás desde arriba. Sí, porque son fenómenos multidimensionales y que se interrelacionan 100%. Rubén, ponemos la otra placa, el otro cuadro. Distribución de niños, niñas, adolescentes según el clima educativo de sus hogares. Explica esto. Bueno, esto era un poco lo que te había comentado, o te había empezado a comentar, mejor dicho. Hay estudios que muestran cómo el clima educativo que hay en los hogares influye en la educación de las niñas, los niños y los adolescentes. O sea, si es más alto el clima educativo, hay un ambiente más propicio para estudiar, los adultos pueden ayudar más a los menores, tienen otras herramientas, todo eso después se ve en el rendimiento. Y nosotros vemos que acá hay un 46% de los menores que están en hogares con un clima educativo bajo o medio bajo, es decir, que en ese aspecto van a estar en desventaja con respecto a los eso otros. Eso en algún momento en el futuro, en el desarrollo de sus vidas, sale claramente a la luz, ¿no? Sí, un poco como te comentaba en la radio, no es que hay un determinismo absoluto, porque uno sabe que las trayectorias escolares y de vida de las personas son individuales, pero cuando, claro, uno mira la estadística, las chances de que las niñas, los niños y los adolescentes que tienen carencias en sus hogares de origen tengan un alto nivel educativo son más bajas. Y luego, siguiendo la misma lógica, las chances de que tengan una inserción laboral favorable, no precaria, y una calidad de vida más alta también es más baja. Te entiendo. A ver, vamos a la próxima. No sé cuántas nos quedan, pues ya perdí la memoria. Perdí el resumen de lo que habíamos elegido. ¿Qué es esto, educación formal trayectoria? ¿Qué se quiere decir con esto? Bueno, lo que nosotros tratamos de ver es, dentro de las trayectorias de la educación formal, que sería la obligatoria, primaria, secundaria. Exacto, ir al colegio, ¿no? Ciclo básico. ¿Quedan tres? Dale. Lo que quisimos ver es quiénes tenían una trayectoria óptima, en el sentido de que iban como con un caminito, sin repetir, sin abandonar, y quiénes tenían dificultades. Y esta diapositiva es sobre repitencia. Y ahí vemos que la repitencia se da mayormente a nivel medio. Y que... ¿Nivel medio secundario? Sí, nivel medio secundario. Pibes que no terminan la secundaria y que salen a trabajar o a buscar trabajo. Y el tema que con el nivel secundario es que el costo de oportunidad, de, digamos, lo que dejas de lado por estudiar, cuando más edad tenés es más alto y hay más necesidad de llevar un ingreso a tu hogar. Claro. Y, por ejemplo, ahí se ve que la tasa de repitencia para los activos, ¿qué son los activos? Los que económicamente están activos, es decir, que están trabajando o buscando trabajo. Sí. La tasa de repitencia, fíjate que es 53%, mientras que en los no activos es 25%, es más del doble. Eso significa que es un condicionante más a la hora de tener una trayectoria óptima. Sigamos, Rubén, la próxima.
Educación y pandemia en Bahía Blanca. Bueno, la pandemia, como tantas otras cosas de nuestra realidad en el mundo, no solamente acá, sí, sirvió para poner serios problemas sobre la mesa, ¿no? En el sistema educativo acá en Bahía Blanca también. A ver, yo siempre pienso, digamos, mucho se hablaba del no, la virtualidad, pero resulta que no todo el mundo en todas las casas tenía 4 celulares o 4 computadoras para los 4 pibes, sino, y no todo el mundo tenía internet, y no todo el mundo tenía una buena, ¿cómo se dice? Una buena conexión con internet, conectividad, sí, exactamente, ¿no? Y la pandemia vino a poner sobre la mesa problemas que ya existían, pero que se vieron agravados, y digamos, la brecha terminó siendo más grande entre los que tienen los recursos y los que no. Por ejemplo, acá vemos qué pasó en Bahía Blanca. En nivel secundario y en nivel primario hubo dificultades en lo que fue una asistencia intermitente, es decir, se conectaban un poco no, pero también hubo problemas de desvinculación total, especialmente en el nivel secundario. Que no iban nunca más. No se conectaban nunca más. Que cuando preguntábamos los motivos... Y el pibe que se va de la escuela es muy difícil volver a traerlo, ¿no? Se me ocurre, bueno, no sé. Y es difícil. Yo no he tenido esa experiencia. Sé que los equipos de las escuelas intentan, pero es muy difícil porque no tienen a veces, como decíamos, el clima educativo, otras variables como el hacinamiento, tener un lugar para estudiar, claro, estar alimentado... Te entiendo, tener los recursos. Y en el caso de la pandemia, el tema, cuando preguntamos los motivos de por qué una desvinculación, por qué intermitencia, el principal era el problema de tener acceso a los dispositivos y a la conectividad de internet. Vamos a la próxima, ya estamos en el final. Educación, este me interesa, educación y futuro, condiciones laborales, que tiene íntima relación con lo que decíamos en el comienzo. Esto, sí, de alguna manera, claramente condiciona el futuro de muchos pibes. Sí. Que es un problema que después se mide en generaciones, no en años, ¿no? Sí, se produce lo que llamamos trampas de pobreza vinculadas a educación. Si tenés un hogar de origen pobre, accedes a poca educación, a futuro tenés una inserción laboral más precaria, que acá la podemos ver. Si vemos, por ejemplo, los que no tienen aportes jubilatorios, la menor proporción se da entre quienes tienen un título superior completo. Luego sigue superior incompleto y luego secundario incompleto. Es como una escalerita, si claro, vemos ahí las líneas. Claro. Lo mismo sucede con tener o no cobertura de salud. Si vemos quién trabaja haciendo changas, casi es un porcentaje muy bajo para superior completo, pero es mucho más alto para quien no tiene la secundaria. Lo mismo pasa con la subocupación horaria. ¿Qué es la subocupación horaria? Son las personas que trabajan menos de 30 horas semanales, pero necesitan y desearían trabajar más. No es que eligieron, digamos, esa cantidad de horas para trabajar. Y bueno, y lo mismo con, si vemos lo que es la desocupación o los desalentados, que la estadística no los toma como desocupados porque no buscan trabajo, pero no buscan porque están respondiendo de buscar. Exacto, claro, y que no haya oportunidades. Vamos a la última. Educación, futuro, condiciones de vida. O educación y futuro, condiciones de vida. Bueno, y siempre el trabajo al que accedas te va a determinar en gran parte qué condiciones de vida vas a tener. Entonces, por ejemplo, cuanto menor es el nivel educativo, mayor es la proporción que está en un barrio vulnerable, mayor es la proporción que los ingresos están en el quintil más bajo, o que, midiéndolo como hablaba mi compañera Emma Santos, están en un hogar multidimensionalmente pobre. Nuevamente, en un mundo ideal, donde todos tuvieran la educación que desearían, eso tampoco sería suficiente porque quizás el mercado de trabajo no pudiera absorber. Pero hoy por hoy, tener más educación te posiciona mejor en la fila a la hora de acceder a un trabajo de calidad y mejores condiciones de vida también. Vamos a redondear con esto que hablamos el otro día también. Tenemos un minuto. Digamos, a mí me quedó claro, porque todos ustedes fueron en esa línea, yo las escuché a todas el otro día, todos, y además han venido de alguna manera acá, sí, y en la radio. Bueno, macanudo, yo hago este trabajo, ¿no? Trabajo fenómeno, todo el mundo agarrándose los pelos, ¡ah, qué barbaridad, la realidad de Bahía Blanca! ¿Y? Se lo entregaste a las autoridades. ¿Y? Bueno, nosotros tuvimos la experiencia de que desde la Dirección de Educación del municipio nos llamaron para conversar
y quedamos en diálogo. La idea es poder hacer un aporte a los proyectos que ya están en marcha. Pero, por supuesto, como hablábamos también con el compañero recién, todo esto, para que sea útil, tiene que llegar a los hacedores de política y se tienen que hacer tomar cosas decisiones. Y tomar decisiones. Nadie pide que pasado mañana esté todo solucionado. No, son problemas estructurales y complejos, pero hay que empezar a buscarles soluciones. A vos sos una chica joven, mucho más joven que yo. Obviamente, ya a esta altura casi todos son más jóvenes que yo. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Tenés fe, como diría Palito? Y la fe no hay que perderla. No. Pero está difícil. Estamos en una situación compleja y creo que no solamente requiere de pero los políticos, también iba, de nosotros. Perdóname, mi pregunta iba a otro costado, al menos yo la quise transmitir de esa manera. ¿Vos ves que hay compromiso en la decisión política para salir de estas encerronas? No te quiero comprometer, decilo, o no. No sé, sé que hay políticas, hay cosas que se están haciendo, pero no son suficientes. No sé el trasfondo. Un gustazo. No, un gusto y gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos. Ya volvemos con el doctor Marinello, enseguidita nomás. En Bahía Blanca integramos a la recolección habitual el servicio de levantamiento de residuos secos. ¿Necesitas saber sobre las frecuencias de tu barrio? Ingresa a bahiaambiental.com. Bahía Ambiental SAPEM. 0800-999-1144. Por una ciudad cada vez más limpia. ¿Sabes cuánto tarda nuestro planeta en generar un centímetro de suelo fértil? 1000 años. 50 generaciones de humanos. El suelo nos alimenta. Cuidemos el suelo. Profertil. Vida para nuestra tierra. Un nuevo concepto en estaciones de servicio. Alemi Perú. Un punto de encuentro. No se trata solo de cargar combustible. Es mucho más que eso. Alemi Perú. Rodopetrol. En Espacio Tecno, impulsamos esas ideas innovadoras y damos rienda suelta a la creatividad. Te esperamos de lunes a viernes, de 9 a 21 horas, en Fitzroy 682. Espacio Tecno, un lugar para descubrir, un lugar para capacitarte, un lugar para emprender. Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de lotería amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la provincia, gobierno de la provincia de Buenos Aires. Nuggets, tecnología en comunicación visual, carteles luminosos, gigantografías, todo en LEDs y letras corpóreas, señalización e imagen corporativa, cartelería de seguridad y vial, gráfica vehicular, Don Bosco 690, Bahía Blanca. Con el profesor Alejandro Marinello. Alejandro, un gusto. Igualmente. Siempre te invitamos, yo digo en serio, me gusta hablar con vos, qué sé yo. Bueno, y que nos saques de este lío Ucrania, Rusia. Yo tengo una visión, a ver, voy a utilizar un término de café, bien de barrio, de cancha, nada académico. Es un quilombo esto. Sí. No lo digas vos porque sos profesor, pero es un quilombo. Sí, es complicado, un escenario complicado. Lo de la guerra, hay que ver hasta el tiempo dirá hasta qué punto era previsible o no. Hubo señales de alarma de los dos, digamos, de la OTAN por un lado y de Rusia por el otro. Desde 2007, la conferencia de defensa, ya Putin venía advirtiendo
Lo cual no lo justifica, digo, pero venía advirtiendo de... Porque hay que decir, alrededor de su territorio, claro, le metieron, claro, misiles hasta bajo la cama. Y bueno, son hoy 30 los miembros de la OTAN y los últimos años han sumado a todos los que en su momento estaban dentro de la ex Unión Soviética, que lógicamente dentro de la estructura y la lógica imperial tradicional rusa era su zona de influencia, que hoy está, no solo no está con eso, sino que está con el adversario histórico que es la OTAN. Y lo venía advirtiendo... Bueno, ya con las últimas intentonas de Ucrania de sumarse no solo a la Unión Europea, sino a la OTAN, es tener a un vecino armado con misiles que pueden llegar en menos de 5 minutos a Moscú. De nuevo, esto no justifica una invasión, estamos hablando desde el punto de vista estrictamente geopolítico, pero no podemos decir que era totalmente imprevisible. Sí, un tipo de guerra convencional, de alguna manera, entre dos estados nacionales, que hacía rato que no se veía, en el patio de Europa. Esto sí era es novedoso. Pero bueno, nunca sabremos si fue un error de cálculo o fue deliberado de uno o de otro lado. Lo que sí sabemos es que tiene consecuencias que todavía son impredecibles de todo punto de vista. Ya podemos ver algunas, por ejemplo, que esto ha coadyuvado a que la Unión Europea, con todos sus problemas, se articule y se unifique y consolide, justamente al tener un adversario común al lado, ha hecho que resurja como un actor con una más o menos voz unificada. ¿Los 19 países? Sí, 27 en realidad, ¿no? Bajo la... El no, digo, ala de... digo la Unión Europea. Sí, sí. En la Unión Europea. Sí, sí. ¿Más Estados Unidos? Bajo el ala protectora del que en definitiva es el líder de esta, digamos, de Occidente, del orden liberal que es Estados Unidos. Y por el otro lado... Otro gran actor que de alguna manera, aunque sea indirectamente, termina liderando a Rusia, que es China. Eso está claro, no estoy diciendo nada nuevo. Y China, que sigue siendo una, perdón, Rusia sigue siendo una potencia en este gran escenario de grandes jugadores, Unión Europea, Estados Unidos, China, por supuesto, que es la novedad, si se quiere, en términos históricos, desde lo que es la evolución de la globalización, y Rusia, que sigue siendo una potencia. No por su capacidad económica, tampoco demográfica, sí geopolítica y fundamentalmente militar, porque es la... Y por el gas. Potencia, sí, pero hoy, digamos, es lo que tiene Rusia, gas y petróleo. Después no tiene valor agregado una industria con calificación, con tecnología aplicada, como la tiene China o Estados Unidos y en gran medida también Europa y Japón. El otro día escuchaba a un analista, es una gran estación de servicio con misiles nucleares, digamos, ¿no? Rusia. Pero justamente por ser quien hoy tiene una capacidad mayor o equivalente a la de Estados Unidos de ojivas nucleares, va a seguir siendo una potencia, más allá que económicamente va a ser, se presume, cada vez más dependiente de China. Y el resto somos los que miramos cómo juegan las grandes piezas en este ajedrez, ¿no? Decía en el comienzo yo que una de las consecuencias es en poco tiempo nosotros con la importación de energía, porque todavía no nos podemos autoabastecer, la Argentina, esa crisis se llevó buena parte de las reservas del Banco Central, 5.000 millones de dólares. Sí, y vamos a ver... Por el valor de la energía, sí, digamos. Sí. ¿No? Y hasta dónde llega, y esto es algo que afecta a todo el mundo, ¿no? Paradójicamente, lo que puede ofrecer nuestra región, no solo Argentina, digamos, hablemos del Cono Sur, es en este nuevo escenario, en la que además estuvo atravesado por algo que sí fue totalmente, prácticamente imprevisible, como fue la pandemia. Digo, estamos saliendo además de un escenario imprevisible en la que queda claro que la única racionalidad es la de la naturaleza, porque el ser humano ha visto aún en las potencias centrales que es incapaz de gobernar las fuerzas y las leyes de la naturaleza, que es de donde estamos saliendo. Pero dicho esto, nuestra región tiene dos potencialidades indiscutibles, tampoco digo nada nuevo con esto, que es la energía, y en el caso de Brasil y Argentino es el alimento, digamos, el alimento. La industria, que ahí sí tenemos valor agregado y somos competitivos y buenos haciéndolo. Lo que nos falta es estar a tono con las circunstancias y no se resuelve solo con voluntad, sino que hay que gestionar, hay que tener decisión, y en el interín tenemos el drama que vos mencionabas, Luis, de un déficit o por lo menos una pérdida de miles de millones de dólares por el costo de la energía, que es lo que está pasando en el mundo, pero que a países como los nuestros nos afecta mucho más. La pandemia, por un lado, la situación de conflicto OTAN, porque no sé, a mí yo siempre digo lo mismo y charlando con vos me di cuenta de la cuestión, debo ser sincero,
Digamos, no es acá que sentarse en Ucrania contra Rusia, Rusia contra Ucrania. Acá está Estados Unidos, China, la Unión Europea, el tablero internacional. Si no se entiende eso, es muy difícil entender lo que pasa. Digo, en ese marco también, con este conflicto internacional de movimiento de piezas, se explica la inflación en el mundo. Sí, correcto. Sí. La inflación en el mundo Nosotros somos... Sí, claro, bueno, campeones interplanetarios, todos los récords. Olvidémonos de esa cuestión, ¿o no? Sí, claro. Y sí, porque pero es la pandemia también. La pandemia, la guerra, la crisis, digamos, energética, y no nos olvidemos que Ucrania, además, es el país europeo de mayor producción agrícola, y el más grande, Europa continental, por lo menos. Y bueno, ahora están negociando la salida por el Mar Negro para que puedan exportar grano. Esto afecta los mercados y los precios mundiales, desde luego. Y la necesidad de los estados de intervenir y de reactivar en las economías ha hecho que la inflación haya aumentado, y hasta en Gran Bretaña, digo, y en muchos, que además tiene toda otra explicación por la salida de Gran Bretaña de la Unión, pero, claro. Pero en el caso nuestro, por supuesto, es difícil de comparar con cualquier otra. Bueno, y de nuevo, justamente a propósito de tu comentario, Luis, el rol de los estados, ¿no? Si hay algo que caracteriza esto, que es una transición que va desde el fin de la Guerra Fría, con la caída del Muro de Berlín y la implosión de la Unión Soviética, año 89-92, a hoy, estamos hablando de 30 años, digamos, ¿no? En términos históricos es nada, todo lo que ha pasado, esa década supuestamente de la globalización, el discurso único, el fin de la historia, de la que se hablaba en los 90, luego las Torres Gemelas, la crisis del 2008 con el Lehman Brothers y la crisis de las hipotecas inmobiliarias, que es la crisis estructural que impactó en las primeras potencias, justamente, no ya en la periferia, como la del tequila, como nos impactó a nosotros, sino en el centro del poder económico internacional, y a poco de andar la pandemia y una guerra más o menos insospechada. Estamos en un mundo en transición que no era un orden de terror, pero orden al fin, como el que había en la vieja época de la Unión Soviética y la otra superpotencia que era Estados Unidos. Se están acomodando. Aparentemente esas piezas ahora todo el mundo indica, el multilateralismo evidentemente ha fracasado, ojalá vuelva en algún punto a tener la impronta que tenía antes. Es un mundo que va siendo nuevamente cada vez más bipolar, como dijimos, en estos dos grandes bloques, con diferencias. Esto no es equivalente a la Guerra Fría, porque China no es un sistema cerrado como era la Unión Soviética, que tenía una economía planificada y dirigista, sino que es lo que algunos consideraban el polizón de la globalización, y hoy se ha convertido en un actor central de esta globalización económica. Y también, bueno, esta polarización y la desglobalización, que hablan algunos, que es justamente esto, ya no hay una interacción y una única receta universalizada, sino que parece que cada bloque se va ensimismando y afirmándose en su lugar y con sus lógicas y sus ordenamientos. Y allí está América Latina, que es con lo que debemos convivir estos futuros años de transición, donde además se está desplazando, como decía Josuán hace unos años, el centro del poder del Atlántico Norte al norte del Pacífico, al mar de China, ¿no? Donde está el consumo y la producción. Este es, en muy pocas palabras, un escenario complejo, pero nuevo. Digamos, la historia de la humanidad indica que frente a determinadas crisis, la concepción del Estado, la administración del Estado fue variando, ¿no? Y te decía, retomo, porque me fui, y justamente la centralidad del Estado, hablando de la inflación y de las políticas que, con distintas razones, en distintos marcos nacionales, pero el Estado, muchos pronosticaban el fin del Estado en esos años 90, el resurgimiento de las grandes ciudades, los bloques económicos, que existen, coexiste el Estado con los regionalismos, pero muy por el contrario de aquellos pronósticos, el Estado sigue ocupando una centralidad y una acción política fuerte. Bueno, pero la acción de gobierno, la acción de administrar la sociedad ha ido cambiando, obviamente. Entonces, frente a cada crisis se dispara un fenómeno diferente, ¿no? ¿Qué sé yo? Después de la Segunda Guerra Mundial vino el estado de bienestar. ¿Hacia Correcto. Dónde vamos a disparar ahora acá? ¿El fin del capitalismo? ¿El capitalismo financiero? Daría la sensación que no, porque cada vez hay más ricos, de mayores concentraciones de riqueza, y cada vez más pobres que están colgados del pincel en todo el mundo.
cada vez menos ricos, más ricos, y cada vez más pobres, digamos. Sí, esto no es nuevo. Estas son todas discusiones que también se han dado durante muchos años. ¿Eh? En la mejor época de la descolonización, la famosa, el grupo de los 77, lo que en su momento luego fue los no alineados, también en plena guerra, en otra época bipolar, de desarrollos autónomos y de conjurar de alguna manera los males del capitalismo, no son discusiones nuevas. Se van renovando, son nuevos escenarios, las viejas preguntas son las mismas, como lo era el libre cambio que nos proponía Gran Bretaña luego de nuestra independencia. Digo, esto es más o menos espiralado y cíclico, y los desafíos son los mismos. Pero yo creo que hoy el capitalismo sí tiene algo novedoso, que ha podido desacoplarse de la democracia, digo, ¿no? Que no eran necesariamente lo mismo. El capitalismo luego, digamos, ya afianzado nacionalmente, se valió de la democracia, pero no es equivalente. Y hoy tenemos regímenes que pueden ser, que son, de hecho, hablemos de China, es una autocracia política, pero una economía de mercado, y no necesariamente una necesita de la otra. Y la economía, la globalización y el capitalismo financiero, fundamentalmente es lo que ha, desde los 70 hasta ahora, generado todo esto, ¿no? Porque es la economía financiera la que genera mucho más de la economía real, que es la que ofrece trabajo, produce bienes y servicios. Yo no creo que desaparezca el capitalismo, sí los regímenes políticos. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cómo se plantea? Bueno, por ejemplo, hay un resurgimiento de los nacionalismos regionales y de los que, digamos, frente a que reaccionan como un gesto de, el caso de Rusia es uno de ellos, ¿no? Esa lógica rusa típica, homogénea, del pueblo ruso y la nación, y que está por encima de la diversidad y que ofrece el liberalismo clásico, y al contrario, ven amenazado su impronta y su cultura y su civilización rusa frente a lo que ellos consideran una cultura en decadencia, que es todo lo que pregona, digamos, el liberalismo europeo, por ejemplo. Y lo que se hace es lo que se ha hecho siempre, digamos, afirmarse hacia adentro, digamos, con una lógica distinta del pueblo como sujeto, homogéneo, religioso, militar, frente a lo que se considera una amenaza. Pero que a lo mejor es un triunfo del liberalismo, porque la que está pidiendo entrar en ese orden es Ucrania, justamente, ¿no? Hay que ver cómo sigue. 30 segundos, porque ya terminamos, pero se me calienta el pico, porque pregunto, de alguna manera este último que está diciendo, a ver, no sé si está bien la unión que quiero hacer, explica esto que está pasando en el mundo de una, no sé cómo decirlo, de una fortaleza, de un anclaje cada vez más fuerte de los discursos. Sí, absolutamente. ¿Me adivinaste la derecha? Y sí, no surge con la guerra, La guerra en todo caso es consecuencia de ello. La vuelta hacia los nacionalismos y los regímenes de derecha, digamos, y la tentación autoritaria, los liderazgos fuertes, tiene en algún punto exhibe el fracaso de la esa globalización que se pregonaba, de los ganadores y perdedores, del mismo modo que el Brexit, de afirmar lo propio frente a lo diverso y extraño, y hay una vuelta, digamos, en algún punto reaccionaria incluso, ¿no? Restauradora de valores tradicionales y del descontento generalizado, un nuevo sujeto que existe, que es el que quiere escuchar lo que quiere escuchar, esto que hablamos la otra vez de la posverdad, y todo esto que hace que el resurgimiento de los liderazgos fuertes son también una reacción a eso, indudablemente, pero es anterior incluso a la pandemia, ¿eh? Es un fenómeno que se viene dando. Hay mucho descontento y la gente lo canaliza, lo hemos visto, por lo menos en nuestra región, votando a quien quiera que sea la oposición. Un gustazo, como siempre. Al contrario. El profesor Alejandro Marinello con nosotros. Vamos a terminar el programa de hoy hablando de periodismo con Sergio Donati. Thank you.
En Bahía Blanca integramos a la recolección habitual el servicio de levantamiento de residuos secos. ¿Necesitas saber sobre las frecuencias de tu barrio? Ingresa a bahiaambiental.com. Bahía Ambiental SAPEM. 0800-999-1144. Por una ciudad cada vez más limpia. ¿Sabías que existe un listado de especies arbóreas por calle para que sepamos qué árbol plantar? Consulta el mapa en www.bahia.gov.ar/mapa-de-arbolado. Preservemos el medio ambiente. Construyamos futuro. Ordenanza 16.859. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. En Espacio Tecno impulsamos esas ideas innovadoras y damos rienda suelta a la creatividad. Te esperamos de lunes a viernes, de 9 a 21 horas, en Fitzroy 682. Espacio Tecno. Un lugar para descubrir. Un lugar para capacitarte. Un lugar para emprender. Noviembre, en el puerto de Bahía Blanca, seguimos festejando junto a vos. 19 y 20 de noviembre, fiesta de San Silverio. Homenajeamos al santo patrono de los pescadores. Shows locales, nacionales e internacionales. Comidas típicas, bailes y mucho más. 25, 26 y 27 de noviembre, fiesta de la tradición. Celebramos nuestra identidad e historia. Marcha de los bombos, paseo gaucho, peñas y el cierre con Peteco Carabajal. Noviembre, en el puerto de Bahía Blanca. Conectado al mundo, unido a vos. Un nuevo concepto en estaciones de servicio. Alemi Perú, un punto de encuentro. No se trata solo de cargar combustible, es mucho más que eso. Alemi Perú, Rodopetrol. Nuggets, tecnología en comunicación visual, carteles luminosos, gigantografías, todo en LEDs y letras corpóreas, señalización e imagen corporativa, cartelería de seguridad y vial, gráfica vehicular, Don Bosco 690, Bahía Blanca. Bueno, lo prometido, el último bloque entonces para hablar con el señor Sergio Edgardo Donati. Hola, enano. Hola, Luis Alberto, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Periodista, señoras, señores, nació el 23 de... Mirá, hace poquito fue tu cumpleaños. Correcto. 23 de noviembre de 1971. La primaria y la secundaria en las escuelas medias de la UNS. Cuatro hijos. Y está en los medios desde 1989. De hecho, hace muy pocas horas, muy pocos días, mejor dicho... lleva 23 años en el informativo de acá, de BBC, informativo que cumplió 25. 25, Luis, exactamente. A la par del canal. Una cosa así de amor y de odio, y de recuerdo. Porque yo decía... Casi siempre es odio. Cuando no, hablás, no, yo veo jamás, no soy un tipo de odio. Que me dormía y todo, no, eso. No, bueno, ya eso dijiste. Quiero contarle. La, cuando estábamos en Radio Universal, yo me divertía mucho, nos divertíamos mucho. Pues además sí. Tiene una risa contagiosa. Es rápido y me agarraba unas calenturas de puta madre porque no venía, se descomponía, llegaba tarde, no avisaba. Aprovechás este... Pero has mejorado, enano. Sí, porque ahora aviso. ¿Pero seguís faltando? Sí, lo otro no cambia. No, me da la sensación que no. Fuera y bueno, porque hoy soy el conductor de los espacios. Yo antes, yo sabía que vos estabas, por eso no, yo estaba bueno, seguro pero de que no... Por ahí, claro. Yo sí, te iba a aclarar, mi cumpleaños es el miércoles que viene. Ahora, bueno, no importa, está cumpliendo años. Igual tenés, le quiero decir a la tenés gente... Tenés más de 50 años, si no se está cabeza a esta altura... Así como Luis saca a relucir esa pus que tiene, mis 40 años, que fue una fiesta sorpresa, me avisó Luis a la mañana que iba a ser mi fiesta sorpresa a la noche. ¿Vos no te acordás de eso? No, esa la contás pero siempre sin comprobar. Es eso. Absolutamente comprobable porque yo tendría que haber dejado el registro. Ah, se lo dije a tu señora. Enano, claro. Se... No, a mí. Enano, ¿dónde es esta noche la cena? Digo, no sé, Luis, no sé lo que me estás hablando como para decirle, es sorpresa, Luis. Ah, anda a la puta que te parió, me dijiste. Y me cortaste, que ya que estamos en el ida y cuando vuelta, cumplías 40 años. 40, una fiesta sorpresa que hizo cierto, mi señora. Ah, cierto, tu señora, los chicos te hacían una fiesta sorpresa. En el Cholo. Y vos me avisaste que era la noche.
Pero no te dije el lugar. No, me preguntaste dónde era. Yo pero te vos digo, no la organizadora, te decía yo. Bueno, o sea, ahí está, ¿ves? Cosa que pasa, dijo mi tía. Evolución de gentileza. Bueno, ¿y sentaste cabeza o más o menos? Sí. 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 No me queda mucho más. Estás por ser abuelo. No, ninguno de mis cuatro hijos, creo que no están cerca, lo que no significa que mañana ya, me digan, supuesto, che. No, pero sí, sentar cabeza, sí. Bueno, claro, a ver, en serio. Sí. Debemos ser interpelados nosotros, no nosotros, sí. El periodismo en general. ¿Qué visión tenés? Vamos a la casa quitada, uno no escucha a nadie. ¿De Bahía o querés? Sí, en Bahía, en Buenos Yo creo Aires, que hay de todo. En el como mundo. Hay de todo como en todos lados. Hay kamikazes, hay gurkas, hay buena gente, hay muy responsable en el manejo de la información, hay gente que es empática, otra que le importa nada, hay de todo como en cualquier otra profesión. Lo que pasa es que esto es mucho más notorio porque obviamente es televisión, es radio, es leer los medios digitales. La gente no sabe, en todo caso, las intenciones de quien escribe, cómo escribe. Eso es más como para quienes conocemos quizás a las personas. Pero hay muy buen nivel, hay nivel mediocre. Yo creo que es amplísimo porque aparte hay mucha posibilidad y es muy amplio. Sí, claro. Que no había, que ya lo hemos hablado varias veces, ¿no? Sí. En el 89, cuando decía ahí, estaba Leu 3, Leu 2, ustedes, sí. El diario y no había más. Hay mucha también precarización, ¿eh? Lo que implica, y ya lo he dicho varias veces, no es el paraíso, ¿eh? Al contrario. Esa posibilidad o ese abanico te da también muchos problemas, porque cualquiera dice cualquier cosa en cualquier medio, que no sé si está mal o bien. Sinceramente no sé si está mal o bien, porque en todo caso se hace responsable quien lo dice. Pero yo lo que noto y no sé si tiene que ver con la juventud, viste que dicen no, los chicos de ahora que van para el frente. Yo empecé con 17, 18 años y laburaba. Pero pedía permiso, le preguntaba a Doval qué le parecía si yo decía esto. Ahora es como que lo dicen y después te preguntan. Y bueno, ya lo dijiste y echar retranca si podés y pedí disculpas si no. Pero insisto, yo tampoco, ahora cada vez escucho menos, antes hacía como más sapiens, te escucho un rato cuando voy a la radio y otros, pero me da la sensación de que como cualquier otra profesión y en ese amplio abanico hay de todo. ¿Y por qué te metiste en esto de tan pibe? No, me gustó. Una pregunta que nunca se hizo. Nunca se hizo y nunca dije que fue porque me encantaba escuchar radio. Las transmisiones deportivas de Santiago y Colefi, o Santiago, bueno, pero eso eran de básquet, pero también de fútbol me encantaban. Y de hecho, digamos, cuando yo era chico y mis viejos iban hasta las Tres Villas, vivíamos 3-4 cuadras, o al Parque Independencia, yo me quedaba escuchando las transmisiones. Después venía mi viejo y le contaba cómo habían sido los resultados. A mi viejo no importaba nada. Pero yo me quedaba ahí o haciendo el prode cuando todos los partidos se jugaban al mismo tiempo. Yo hacía una especie de estudio casero, diciendo, anotaba. Y Reinaldo Gamarro, que era primo hermano de mi abuela materna, estaba en el U3, él era el comentarista del U3. Claro. Así que hice el curso en el 88 y en febrero del 89 arranqué. Con 17 años. Bien. Hincha de River y de Liniers. Hincha de River, de Liniers, brillé en las inferiores del Chivo, hasta que Herrero me dijo no puedes jugar más. Me fui medio solo porque justo empezaba también a estudiar. Pero creo que si hubiera continuado, capaz que algún lugar. Y que bueno, acá llevas 20 y pico de años. 23 en... 23 de 25 que, sí. que cumple el informativo, correcto. Cumplió, mejor dicho. Sí. Mi pregunta es, ¿radio o tele? Yo, radio. Yo también. Radio. Sí. Lo que yo, a ver, si estoy hace 23 años acá, implica que también por supuesto, me gusta. Pero... Ante esa elección, radio. Sí, es yo mucho sí, más. Lo mismo, bicho, y además por el estilo de, bicho radio, de claro. Programa que se generó, porque digamos, lo tuyo sigue siendo muy periodístico, más allá de que también vos cambiaste lo que hacías hace 15, 20 años. Y... Sí, ¿en qué? No me acuerdo. No, sé. No, que básicamente antes era todo mucho más formal, mucho más serio. Ah, ahora sí, es como que te sí, da la ahora posibilidad. Ahora está más descontracturado. De claro. También creo que tiene que ver con la edad eso, ¿no? Puede ser, pero... Lo que no significa que seas irresponsable. No, y aparte en el programa, es exactamente lo que yo hacía en Universal, lo trasladé hace 9 años de la Bahía. La información es fundamental. Jodemos, hablamos, nos reímos, nos divertimos, la gente participa, pero la información sigue siendo fundamental. Desde otra óptica, si yo me pierdo algo a la mañana que ha sido realmente importante, me sigue jodiendo. Porque periodísticamente es básicamente lo que a mí me gusta. Pero bueno, hoy no soy el periodista de la mañana, sino el conductor de un programa de 4 horas, además, que es mucho.
Es mucho. Sí. Es mucho para la gente. Bueno, la gente no te escucha 4 horas, Luis. Hace zapping, va cambiando. No, eso es cierto. Ahora sí, sí, el zapping está en la radio también, que es claramente. Lógico, es absolutamente. Sí, claramente. Hay gente que dice, che, Luis, más temprano. Me pasa todos los días esto. ¿Viste que Luis dijo tal cosa y me están escuchando a mí? Cuando bueno, vos todavía. Porque, pues está claro que te lo digan. Claro, porque te escucha todos los pues no, porque sigo siendo uno de los mejores. Claro. No, lo que a mí me llevó a estar con vos era además la humildad, siempre fue muy humilde. Y bueno, pero sos salame, te estoy diciendo que la gente hace da zapping así como te nombra vos, nombra no, otro. No, por supuesto. Es cierto lo que dijo. Es lo que no te acabo tanto de decir, hace zapping y hoy además la radio no es lo que era antes. Hoy tenés este fenómeno del streaming que para mí es absolutamente nuevo. Radio por streaming, nos, YouTube, sí. Entonces, es una cosa. Nosotros tenemos Twitch. Yo no sé, sí. No le quiero preguntar a Badaracus. Que es el que sabe de estas sí cosas, pero no sé si no nos ve más gente en YouTube que. Ah, probablemente, sí. No sé, no hay, tengo ni idea. Nosotros Badaracus tenemos, sabe de en cosas. El programa, no sabe. ¿Sabés quién es Badaracus? No sabe. No sabe. Pasa que es el único que le preguntamos. ¿Y el no otro, hay Rubén? Sí, Rubén es un poco más responsable en la información. Bueno. El programa, por ejemplo, se ve en Twitch, la radio. Y yo los primeros días es me negué. La camarita que te yo, muestra. Yo Twitch. Bailaba bueno, Twitch. No, Twitch, viejo, Twitch. Es una camarita que vos haces el programa. Bueno, perfecto. Me negué los primeros. Yo le dije, yo no voy a hacer un programa, pero tengo 50, no tengo. No, 60, está bueno. Yo no. Y hoy sacamos lo las cámaras. No, hoy es. Saqué las cámaras sí del estudio de la radio. Sí. Porque me la pasaba haciendo gestos. Bueno, eso yo ya dije, yo no me voy a contener, aunque ya lo haces casi automático. No estoy sacándome en la nariz nada, ni hago ningún gesto. Yo sé que mientras estoy al aire tengo una cámara. En la pausa es otra cosa porque ahí se apaga la cámara. Pero, por ejemplo, mi hijo Lucas, que es uno de mis 4 hijos, que vos no, que ahí pusieron, él no sabe, cuando un día le pregunté qué dial tenía la radio donde yo estoy, él prende la computadora y escucha el programa mirándome. Claro. Además, para ver si vivo, si existo, si estoy bien. Voy a tener que poner la cámara entonces. Hágalo porque es una cosa, es algo más. Pero y después está el. No me la puedo pasar haciendo sí, así. Sí, hace así, hace lo que quieras. Pero bueno, la gente sabe, incluso te lo dicen ahí en el tuit, fíjate, se corrió un gol, fíjate, tenés el pelo desacomodado con el auricular, es una soncera, pero es no, un. No, está yo bien. Creo que cada vez la gente prende menos la radio o enciende menos la radio. ¿Te parece? Puede ser en el auto. Yo creo que el celular, las aplicaciones, no es que encienda la radio, que no te escucha. Quiero sí, decir te entiendo. El receptor. La computadora. El receptor, como claro, tal, la radio, como tal. El speaker, la autónoma. Yo me convencí de eso, Luis, aunque no me guste demasiado, me convencí de eso. No, sí, está bien. Porque de todas maneras te escuchan. Con la radio las aplicaciones, está, claro, sí, porque va caminando. La vez pasada fue una señora, están en una oficina, te están escuchando no sé cuánto. Estaban todos con las computadoras escuchando. No había una autónoma 7 mares escuchando fuerte. Sí, no, claro. O claro. Katy de la Canal en Villa Mitre que entra y está la radio, tiene un parlante así. Hoy la gente utiliza otra y está bárbaro. Uno se tiene que acostumbrar nada más. Sí, claro, la aplicación del celular, el streaming, ¿qué? Que te ven el programa. Che, no lo vi el lunes, lo voy a ver el viernes cuando antes quiere de dormir la siesta. Por supuesto. Que ponele, ¿no? Sí, y eso sí, claro. Elige en el momento. Claro, claro. Sí. ¿Y cómo la llevas? ¿Cómo te llevas con todo eso? Bien, hoy bien. O sea, ya lo tengo incorporado. Naturalizada, sí. Hacelo, Luis Alberto, en serio. No, porque no. Por los gestos no va a poner las cámaras. No, estás totalmente equivocado. Yo apenas llego a la radio de la mañana, lo primero que le pregunto al operador, porque ya aprendí, se cayó el server. Ah, ¿a tal? ¿Vos te preocupa eso y la cámara de Avenida Colón, ¿no? 46, que detona cada 2x3, ¿no? Vuela el carro. Ah, bueno, pero eso es otra. No, no eso es lo energético. No, pero te quiero decir, nosotros teníamos las cámaras, hasta que un día, digo, no puedo estar así. Yo dije que no, basta. Badaracus dice que está en la en mayor cantidad de visualizaciones. Pero el que maneja los tiempos me dice que tenemos 1 minuto. Sí, lo que yo quiero decirte es que está claro lo del streaming, no podés negar esas cosas. ¿No? Uh-huh. Está claro lo que la gente mientras va laburando igual, te está escuchando, te está leyendo. A mí me gusta hacer el programa de radio. Yo hago el programa para la radio. ¿Qué es eso? Hago un programa de radio. Ah, no, hago, sí. No traigo a alguien para que se muestre en la cámara. Yo hago el programa de radio. Todo lo que hago es para la radio. Que se pongan cámara, que venga el teatro. Vos sabés que el otro día. En la radio. Acá estábamos conversando ahí. Sí, tenés razón. Porque la gente ahora se acostumbró a escucharte y a verte al mismo tiempo, ¿no? Absolutamente. A ver si tomamos mate, no tomamos mate, también, si nos peleamos, claro. Si no nos peleamos. Si estamos despeinados, ¿qué te pusiste hoy? Si estás en. Te dicen, che, qué chomba, media. ¿Estás flaco? ¿Estás gordo? ¿Qué pasó? ¿No te lavaste la cara? Bueno, eso es la conexión con la gente. Dice que basta, que es una exageración.
Gracias por recordar a la gente que me dormía mucho. ¿Qué, qué? Que me dormía mucho. No, bueno, pero tiene razón, Luis. Prescribió. Gracias, Luis, por todo. Señoras, señores, hasta el próximo lunes. Muchas gracias.